día a todos y a todas. En primer lugar, hacer un llamado para que el gobierno dialogue, no se parapete detrás de los antidisturbios, esos que están ahí en el burrosco, los alcaldes que protestan contra Sogama, contra los marineros que protestan por el cerco, por lo tanto, los marineros del cerco, por lo tanto, nos ha llamado que el gobierno dialogue y no empregue los antidisturbios. Bien, esta proposición de ley es necesaria y debe hacer justicia, justicia social, con que acontece con milleiros de familias galegas que ainda agardan, de personas galegas, que ainda agardan una resolución favorable a sus reivindicaciones y que no es otra cosa que recuperar el dinero robado y colocado por avispados gestores en instrumentos financieros de alto riesgo para recapitalizar las contas demoucadas por una mala gestión, y mesmo corrupta, durante una fase de expansión y de burbuja inmobiliaria. El resultado de la estafa, venda, ya lo conocemos. Galicia perdió a sus caixas. O pueblo galego perdió a sus entidades de crédito, esas que naceran con un fin social incuestionable. Fin social que veremos ahora en qué queda. En vez de empregar ingente cantidad de milleiros de euros, 9.000 millones de euros, que se insertaron para sanear las caixas, en vez de empregarlos para construirnos una entidad pública social, optóse por malvender o resultado de la bancarización y del proceso de fusión-fisión. Una pérdida irreparable, pero el pueblo galego precisa ser reparado, precisa de un gobierno valiente que aposte por la creación de una entidad de crédito dedicada a la economía social. No íbamos a recordar aquí tampoco la importancia de la obra social. En 2008, por ejemplo, Caixa Galicia era la tercera caixa del Estado que más investía en el eido social. Hoy, en 2014, fálase de 31 millones de euros, 284 que tenía, no hay nada. Esto, lógicamente, significa que muchos eidos de actividades sociales que viñan desenvolviendo las caixas dejarán de cubrirse, un servicio que las personas dejarán de beneficiarse. Lembremos que el 18 de diciembre de 2013 el Pleno de la Cámara aprobó por unanimidad una proposición de ley de AGE referida a la actual situación de obra social, interesándose por la necesidad de que se dotara a Fundación de Obra Social de unos estatutos que la legalizasen. Pero hoy somos sabedores de que existen ciertas prácticas escurantistas de la Comisión Gestora relacionadas con la Escuela de Negocios, sometido a un proceso nada transparente de segregación de obras sociales y de privatización que semella mesmo ter participado a Consellería de Educación, facilitando que se eche una entidad como San Pablo Cerva que saliera y beneficie seguramente de su privatización. A pesar de la proposición de ley aprobada, PP no deu ainda los pasos necesarios, mas semella que deis a puerta abierta para que o director de la Escuela de Negocios negocie en otras tendas enteras autorizaciones para eso. Pero no solo obra social está en riesgo. Ya se faló aquí, a lo largo de varias y diversas iniciativas, de que está en riesgo patrimonio artístico, inmobiliario, cultural, pictórico, escultórico, librario, documental, que se sabe de interés cultural, de titularidad pública, colección única, no segregable, no privatizable, no deslocalizable. Por ejemplo, ahora, ¿qué va a acontecer con las 1.000 obras que están depositadas en el polígono de Focomaco y que pertenecen a la nueva entidad bancaria? Ven, las caixas ya no existen y o sea, el resultado fisionado, saneado con dinero de todos y todas, fue regalado a Banesco, Banco Echevarría, semella que por 1.003 millones de euros, adquiriendo DIN o compromiso de mantener los empleos, veremoslo, y de ampliar el crédito. Pero ojo, nada hay de claridad en toda esta historia, como es habitual. Y el regalo es ainda mejor cuando vemos que Banesco pagará solo 400 millones ahora y 600 en 5 años. Esto es, semella que a compra será financiada realmente con los activos de la propia Nueva Galicia. Y los otros 600 serán pagados en plazos hasta 2018, siempre que se dean una serie de condiciones. Vemos aquí una operación de venta apresurada, premeditada, leivosa, que supongo, como se ha atendido o no solo vocero, José Manuel Beiras, una traición que sería motivo de dimisión de un gobierno entero en cualquier país normal. Ainda tenemos que agarrar o visto bo de la Comisión Europea y nos preguntábamos para cuándo las autoridades o farán. O Frob sigue siendo dono real de esta historia, Escotec o propietario. Y ahora tenemos todo dentro de esta historia a estafa de las preferentes.
Os beneficiarios do regalo realizado polo FROP coa connivencia de todas as administracións en concreto a Xunta de Galicia aseguraron como compromiso ineludible que iban a topar unha solución para as polémicas participacións preferentes tamén no que se refira aos traballadores da entidade. Escotet falaba mesmo de 90 días. Hoxe sabemos que esa solución se dilata. Compre unha solución global xusta que permita a todas as persoas que foron enganadas recuperar os seus aforros en quitas, en conversión a accións. Mas como acontece, é preciso que non dependa da vontade dun banqueiro a devolución deste diñeiro, mal iríamos. Ten que ser a lei a que dite cal debe ser o camiño. A lei 9/2012 do 14 de novembro de reestructuración e resolución de entidades de crédito foi creada co indisimulado fin de inxectar diñeiro público ás entidades de crédito. Os poderes públicos deben prestar un apoio decidido inda que equilibrado a viabilidade das entidades de crédito, dice. Rexidos pola man férrea da Comisión Europea, esta lei inscríbese no sendeiro do neoliberalismo normativo de intervencionismo a carta. De aí, a concesión de máis poderes intervencionistas concedidos ao FROP e a anunciada creación do chamado Banco Malo. No artigo 49 da lei, definense os dereitos dos investidores afectados por unha acción de xestión de instrumentos híbridos de capital e de débeda subordinada. E aí, reafírmase que non poderán reclamar cantidade con base nun incumprimento dos termos e das condicións de emisión correspondente se eses instrumentos foron afectados por operacións que acordara o FROP. E di textualmente que non poderán reclamar da entidade nin do FROP ningún tipo de compensación económica polos prexuízos que lles puder causar. Este artigo completa o 73, onde consta que quen está legitimado para interpor recurso contencioso administrativo contra os actos e decisións do FROP son os accionistas e socios da entidade de crédito. En definitiva, era unha lei feita para que as decisións do FROP con respecto aos pequenos aforradores quedasen sen atrancos posibles. Por iso, é preciso que a proposición de lei que hoxe se somete a aprobación do Pleno sexa unha realidade. Por lo tanto, o noso apoio para a mesma. No entanto, quixéramos deixar constancia de alguna dúbida que experta en nós todo o referente á consideración de aforradores. En efecto, a textualidade introducida que responde a unha emenda de sustitución do Partido Popular, como dixo o Ciro, o Bloque Nacionalista Galego, incorpora zonas ambiguas ou, cando menos, de indeterminación. Isto é o que acontece cando se considera que unha persoa é aforradora cando non tivese contratado previamente ningún produto de investimento significativo. Que é significativo neste contexto? A que produto se refire? Isto pode dar lugar a situacións discriminantes. Outra, a introducción do verbo acreditar. Como acredita unha persoa aforradora que foi enganada? Significa isto que ten que recorrer a xustiza para acreditar tal feito, máis atrancos. Estas dúbidas non son pequenas, introducen a posibilidade de que se dean situacións discriminantes se nos cuidamos que non debe suceder, que non debe acontecer, e que deben actuar con certa flexibilidade. Ainda así, certo é que é preciso deter e xa os efectos negativos da Lei 9/2012 para os milleiros de familias, 38.000 persoas, falaba o vocero do Bloque Nacionalista Galego, que ainda agardan que se lles devolva toda contía roubada. E permítame o uso deste verbo, porque desde logo non é diñeiro investido, como se di, senón que foi levado de forma fraudulenta, enganosa, das contas de aforro destas persoas cara a produtos tóxicos a través dunha mala praxe comercial. Por iso é esencial limitar o poder que introduce o artigo 49, tal como se fai coa disposición transitoria primeira, que pide a suspensión das accións de xestión de instrumentos híbridos de capital e débeda subordinada. É importante non só que se deteña o proceso, senón que todas as persoas aforradoras que se viron sometidas ao procedimento de troco e de conversión de accións podan recuperar todo o diñeiro roubado. Repito, roubado. Finalmente, rematar como facía o noso voceiro durante a comisión. Resulta paradoxal que teñamos que levar ás Cortes unha iniciativa para solucionar algo da que ven das antigas caixas, das distintas caixas, sobre as que tiña plena competencia, competencia exclusiva por estatuto a nosa Xunta de Galicia. Feito que nos lembra que as cousas non se fixeron ben, senón todo o contrario. Agardamos que as Cortes aproben esta modificación da Lei 9/2012 con celeridade, xa dixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Se temos que agardar 6 anos, pois desde logo, milleiros de persoas
estarán sometidas pues, a un estado de creva. De creva porque realmente ahora mismo esos aforros pueden ser o sustento necesario para mantener, por ejemplo, las letras de hipoteca. Y de ahí, efectivamente, que teníamos que saudar la introducción de enmienda del Partido Socialista Galego a disposición transitoria segunda, ya que, efectivamente, las personas afectadas por este corralito y que tengan dificultades para afrontar el pagamento de la hipoteca, pues lógicamente que no se les ejecute hipoteca o otras garantías hasta que no se les devuelvan todos los seus aforros. Por tanto, aguardamos que, en efecto, esta ley, esta proposición de ley se tramite con celeridad, que el Partido Popular de Galicia aleve adiante y que exija en Madrid que las cosas se hagan bien de forma rápida para el beneficio de milleiros de personas que agarran de nos realmente un compromiso real e activo. Nada máis, moitas gracias.